Titulé la prédica de esta noche, Confiar en Dios. Es una serie de prédicas que la recopilé y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes de tres series de estas que hice Confiar en Dios. Pero esto es un resumen de todo, de estas tres prédicas, en un compendio, en una sola prédica. Y bueno, me inspiró mucho por la desconfianza que tenemos como seres humanos caídos. Para introducirlo en la prédica, muchos andamos confundidos. No sabemos en quién confiar, ¿sí o no? Por mala experiencia que pudimos tener en este mundo. Ya no tenemos confianza en un amigo. Cuesta confiar en un amigo. De hecho, hoy en día, tener un amigo de verdad cuesta, mis queridos hermanos. Cuesta. O una amiga de verdad. En las relaciones de pareja, en el noviazgo también, hay dudas porque quizás tuviste una mala experiencia. Entonces cuesta confiar en aquella persona que se van conociendo. También en el comercio, los socios comerciales, en mayor o menor medida, pudiste haber tenido una mala experiencia en tu matrimonio. El punto es que en mayor o menor medida todos nos han fallado o nosotros hemos fallado. Entonces lo que más cuesta en esta vida es confiar en algo, confiar en alguien. El ser humano de por sí es desconfiado. Y es cierto, somos desconfiados. ¿Por qué? Por alguna mala experiencia que tuvimos y nos cuesta confiar en alguien. El profeta Jeremías, no hace falta que lo busquen, pueden anotar aquellos que trajeron sus anotadores o seguir la prédica, yo ya tengo acá mi bosquejo. El profeta Jeremías en el capítulo 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de él. ¿A qué se refiere el profeta cuando dice maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová? El profeta se refiere a un hombre que pone su confianza en la carne, aquellos que confían en sus capacidades, en sus propias capacidades, por ejemplo, en su autosuficiencia, o aquellos que creen que el hombre les puede dar algo y con su esfuerzo tratan de agradar al hombre para poder llegar a ponerle en el trabajo, por ejemplo, a poder llegar a un cargo. Pero al fin, la motivación en sí es incorrecta. Probablemente este tipo de personas te van a fallar. Advierte el profeta en su palabra: no pongas la mira en la carne, en el hombre. No pongas tu confianza en el hombre. Lo que el hombre te da, te lo quita. Sin embargo, lo que Dios te da no es así. En Romanos 11:29, me gustó la versión Dios habla hoy. Dice la Biblia: pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Y en Reina Valera 1960 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay una pregunta que yo les quiero trasladar en esta noche a ustedes. Y mi pregunta es esta: ¿conoces a Dios? Otra pregunta que te quiero hacer en esta noche: ¿sabes quién es Dios? O, replanteo la pregunta, ¿quién es Dios para vos? ¿Y por qué te pregunto yo esto? Porque si yo salgo a la calle con un micrófono y pregunto a la gente, ¿quién es Dios para vos? ¿O conoces a Dios? La gran mayoría va a decir, sí lo conozco. Pero sus vidas no reflejan ese conocimiento. No viven de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios. Entonces hay una incoherencia, ¿sí o no?
Entonces hay una incoherencia. Decís conocerlo a Dios, pero no vivís bajo los principios y aplicando la palabra de Dios. Ahora, algo muy interesante es que a Dios le conocemos por medio de sus atributos, de sus características. Y eso los dejo para que ustedes puedan investigar, estudiar sobre las características y los atributos de Dios. El punto es que para conocerle a alguien, a una persona, debes de conversar con esa persona, ¿sí o no? Entonces, debes de relacionarte con esa persona. Debes de preguntarle quiénes son sus padres, de dónde viene, sus estudios, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, ¿qué vas haciendo con esta persona? Te vas conociendo, un amigo, una amiga, y vas estableciendo una comunicación, una relación de amistad o también podría darse sentimental. Si nosotros no nos relacionamos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, como dice la Biblia, ¿cómo pretendemos conocerlo? No vamos a poder conocerlo o conocerle a Dios si es que no nos relacionamos con Dios. Te pregunto esto. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste una taza de café, llevaste tu Biblia, preparaste un lugar para Dios y empezaste a hablar con Él? ¿Cuándo fue la última vez que preparaste un mate o una merienda o un almuerzo y pusiste una silla en una mesa a hablar con Dios, a relacionarte con Él, a contarle lo que hay dentro tuyo, a desahogarte, a derramarte delante de Él? ¿Cuándo fue? Por eso es que somos muy desconfiados. Y por eso es que nos cuesta creer en Dios. Y la desconfianza que tenemos, la desconfianza en sí, trae incredulidad. Y cuando oramos, no oramos derramándonos delante de Dios, sino oramos con estorbos. ¿Por qué? Porque hay afanes, hay ansiedades que obstaculizan que la presencia de Dios pueda fluir en medio nuestro. No hay una inversión de tiempo. O te pregunto, ¿cuál es un lugar de intimidad? ¿Cuál es, tenés un cuarto de guerra? ¿Tenés un lugar donde te relacionás con nuestro Creador? ¿Dónde hablas con Él? Porque a Dios no podemos verlo, a Dios no podemos tocarlo, pero sí hay una cosa, podemos sentir su Espíritu. Y a medida que vamos orando y vamos entrando en esa intimidad, conversando, hablando, porque esto es una relación, no es una religión. Cuando vamos relacionándonos con su Espíritu, vamos conociéndole mucho más. Y hay una cosa, tenemos un vínculo. Tenemos un vínculo. ¿Tenés un vínculo con Dios, con tu Creador? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿A los jóvenes? ¿En lo que los padres le puedan dar? ¿A los matrimonios, en tu esposo, en tu esposa? ¿A los que están laboralmente sujetos a una autoridad, a un jefe, en tu jefe, en tu jefa? ¿En quién verdaderamente está tu confianza? En la vida todos nos pueden fallar, pero hay alguien que nunca nos va a fallar, y ese es nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Muchas veces cuando estamos en la angustia, creemos que Dios no escucha nuestro clamor. David escribió el Salmo 3 y 4, que son, el Salmo 3 es el Salmo matutino de la mañana y el Salmo 4 es el vespertino, el de la noche. David, cuando escribió ese Salmo, estaba asediado por sufrimientos, por la injusticia, por la opresión.
Y él estaba pasando un momento muy difícil. Él estaba lidiando con la ansiedad y la incertidumbre. Él se sentía oprimido, se sentía angustiado. Él estaba vulnerable, por decirlo así, emocionalmente. Incluso tenía desánimos constantes el rey. Pero aún así, a pesar de todo esto que vivía él, él oraba confiadamente en Dios. Creía y oraba confiadamente a Dios. Y al final del día, él hacía un análisis. Fíjate, míralo en tu casa, el Salmo 3, el Salmo 4. El análisis que hacía el rey era el siguiente. A pesar del día difícil, a pesar de la presión, a pesar del dolor, a pesar de la persecución, ¿saben cómo oraba el rey? Oraba para que sus enemigos se replanteen, se arrepientan y crean en el Dios suyo. Orás por tus enemigos. Orás por ellos. De hecho, por eso la Biblia dice de que el corazón, que David era un hombre conforme a su corazón. Y al término de todo ese día donde él vivía presión, persecución, angustia y todas esas inestabilidades emocionales que tenía el rey, al término él reflexionaba y ponía su confianza en Dios. Entonces, atiendan bien, Salmo 4:8, el rey se iba a acostar, reflexionaba y escribía esto: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Dios me haces vivir confiado. David se examinaba constantemente. David tenía un lugar de intimidad. David estaba, se relacionaba con el Espíritu de Jehová. Él no salía, él no quería salir de esa presencia. No quería tomar una decisión antes de estar en la presencia de Dios. Te pregunto, para tomar una decisión, ¿orás? Cuando te levantas en el día, le consagras a Dios. Al abrir tus ojos, le das gracias a Dios por la oportunidad que te da, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, es una buena oportunidad para que Dios se manifieste y manifieste su gloria en tu vida. ¿Estás con expectativa? ¿O te levantás decaído? ¿Te levantás en la carne, como se dice, pensando en la carne, pensando mal y arrancando mal el día? Porque tú te andas y que tenemos que hacernos como creyentes, si es que verdaderamente conocemos y nos relacionamos con nuestro Dios, ¿sí o no? Como les decía, David tenía ese lugar de intimidad. Miren cómo él se analizaba, el Salmo 139, 23 y 24, que te puede guiar para que vos te puedas analizar también de esa misma manera. A mí me confrontó, hermanos, sinceramente. Salmo 139, 23 y 24, miren qué dice la Biblia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. David le invitaba a Dios, le decía: Señor, te invito a que sigas escudriñando mi corazón para desarraigar toda injusticia, incluso cuando se exprese delante de mis enemigos. David en este salmo expresa una expectativa hacia lo eterno, no lo terrenal, hacia lo eterno. Si hay caminos de perversidad en su vida, decía el rey, guíame por el camino
eterno. Él miraba mucho más allá de los, de las cuestiones terrenales. Por eso que él hacía una reflexión. Por eso que él hacía un análisis de su día. Él vivía en una dependencia de Dios. Día a día. Y día a día, desde que se levantaba a la mañana para tomar decisiones, porque nada más y nada menos que era un rey. Era una persona muy ocupada, el rey David. Entraba en la presencia de Dios y para tomar determinaciones, él primeramente se relacionaba con su Dios. Y al término del día, también hacía un análisis de su día. Muy interesante para llevarlo a la práctica. Miren qué dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando David decía que yo esté en la casa de Jehová todos los días, no se refiere a estar físicamente aquí en el templo, sino en intimidad con Dios, con su espíritu. Y para contemplar la hermosura de su templo, él decía, para sentir y percibir su espíritu. Es profundo, hermanos, este versículo. David se refiere a estar en la presencia, a experimentar la santidad. Cuando hablaba de la hermosura, el rey se refería a la santidad. Y de hecho, mis queridos, nuestros cuerpos son templo del espíritu. Tenemos un cuerpo físico, pero un espíritu dentro de ese cuerpo. Y David lo que no quería era contristar la presencia del espíritu que habitaba en él. Te pregunto, mis queridos, queridos hermanos, ¿sentimos cuando contristamos la presencia de Dios? El espíritu que posa en tu vida, en mi vida, nos quebranta. Y el quebrantamiento tiene dos cuestiones muy interesantes. Una, te acerca a Dios. La otra, te endurece. En este caso, al rey lo quebrantaba y hacía que busque la presencia de Dios. ¿Y saben cuál era el lugar de intimidad del rey David? Su corazón. Porque eso es lo que entregaba a Dios y pedía que reflexione sobre el corazón. También Jesús iba a los lugares íntimos a relacionarse con su Padre. Cuando cogió a sus discípulos en ese contexto, por decirlo así, Jesús fue al monte a orar y después empezó a llamar a cada uno de sus discípulos. Jesús apartaba, Jesús buscaba esos lugares de intimidad, estar a solas con su Padre. En muchas partes de la Biblia, y voy a ir citando, Jesús iba al monte a relacionarse con su Creador. Ahora, ¿qué simboliza el monte? Es el lugar de intimidad para Jesús. El monte es un lugar alto que simboliza ese encuentro con Dios. Debes de tomar una decisión de ir a ese lugar de intimidad, de ir al monte. Subir al monte, ¿qué significa subir al monte? A ver, pastor, contame. Bueno, subir al monte significa orar, buscar el rostro de Dios. Y cuando uno está en ese lugar, hay que aprovechar lo que Dios tiene para nosotros. Algo que te puedo asegurar, al salir de ese lugar de intimidad, al salir de ese monte, ya no vas a ser igual. Indudablemente algo te va a marcar. Si estás en ese lugar de intimidad con esa mochila pesada, cargada, que la estás llevando, esa situación, vamos a llamarlo así, esa preocupación, esa ansiedad, si vas a ese lugar de intimidad, te subís al monte, entras en la presencia de Dios y empezás a derramar tu corazón, tu vida, empezás a relacionarte, a entregar. Y realmente lo haces con fe, porque el Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que están cansados, los que están trabajados, que hallaréis descanso,
porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Entonces, es un acto de fe, una actitud de fe tuya, mía, de humildad y de fe, entregarla al Señor. Entonces vos decís, te entrego, y oraste, derramás, hasta toca tus emociones, entras en un quiebre, hasta de repente le derramás lágrimas, y al salir no salís igual. Quizá no se soluciona tu problema, pero sí salís con fe a enfrentar el día. Eso nos enseñaba David. Quizá está el problema ahí, pero sí hay una dosis, una inyección de fe que te hace caminar un día, paso a paso, entendiendo que estás bajo la voluntad de Dios y que en el tiempo perfecto de Dios, si es su voluntad, va a quitar o va a hacer justicia ante la oración y ante tu petición. Interesante. Entonces, al salir de ese lugar de intimidad, al salir del monte, al bajar del monte, no vas a ser igual. Y esto quiero desarrollar con ustedes. Voy a citar unos versículos rápidamente para apoyarme en el desarrollo de este texto. Mateo 14, 23, por ejemplo, dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Era Cristo. Marcos 6, 46 dice: y después de despedirse de ellos, fue a orar al monte. Lucas 6, 12 dice: en esos días, él, se refiere a Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario a orar. Ese era Jesús. 5:16 de Lucas dice: pero con frecuencia él se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Lucas 9:18 dice: y mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿qué dicen las multitudes que soy yo? Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y acá quiero hacer un stop porque empiezo a desarrollar el tema central de la prédica. Porque aquí empezaba el sermón de la montaña, conocido texto en Mateo capítulo 5:1. Repito, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Atiendan bien esta reflexión. Después que los discípulos de Cristo oyeron el sermón de la montaña, bajaron al llano y cambiaron el mundo. Ya no fueron los mismos. ¿Qué cambió en ellos? ¿Qué pasó en ellos para que ellos pudiesen transformar el mundo, aplicar y seguir la enseñanza de su maestro, de Jesús? ¿Qué pasó? Oyeron la voz de Dios. Ellos oyeron la voz de Dios. ¿Saben qué? El sermón de la montaña era para sus 12 discípulos. Las masas oían a Jesús que iba a juntarse con los discípulos. Ellos subieron a la montaña y el Señor empezó a enseñar ese sermón que era para sus discípulos. Y desde lejos, lógicamente, las masas seguían, escuchaban al maestro cómo enseñaba. Los discípulos estuvieron cerca. Ellos vieron cosas extraordinarias en Cristo. Ellos vieron realmente los milagros, las sanidades, los prodigios. Ellos fueron capacitados por Jesús. E incluso en ese tiempo de preparación, de capacitación, Jesús le envía a desarrollarse. Y ellos van, Jesús le delega la autoridad a sus discípulos y ellos quedan impresionados de lo que el Señor obraba en sus vidas. En un texto ellos dicen: Señor, veía cómo los demonios se sujetaban. Orábamos y los enfermos se sanaban.
había manifestaciones espirituales. Había liberaciones, sanidades, habían prodigios, milagros, parafraseando las escrituras. ¿Y saben qué ocurre? El Señor les dice, todo lo que han hecho está bien, pero tranquilos, le dice. Está bien que se gocen y que se alegren con lo que Dios está haciendo y cómo le está utilizando. Pero alégrense más o gócense más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué le estaba enseñando una vez más Jesús a sus discípulos? Que ellos podían desviarse del tema central de lo que es la fe. Y puntualizaba y recalcaba en el corazón, en la salvación. Porque si hay algo de que nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos, es de tener a Cristo en el corazón. Tu mayor gozo y mayor felicidad debe de ser tener a Cristo en el corazón. Lo demás es añadidura y se va a ir dando en el tiempo. Ahora, te pregunto, ¿hay un contentamiento, una satisfacción en tu vida, una llenura espiritual? ¿O siempre te estás fijando en las derrotas más que en las victorias? Porque créanme, mis queridos, si ustedes están aquí, hay victoria. Ver sus rostros y también los que están siguiendo la transmisión, que un viernes puedan estar en este lugar, en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, es una victoria, ¿sí o no? Entonces tenemos que gozarnos de esa victoria que hoy nos está dando el Señor. Ir a reflexionar del día y agradecerle a Dios porque oímos su palabra, porque Él nos está hablando por medio de la Biblia, porque muchos pues dicen en esa situación donde están, en esa situación difícil, ¿dónde está Dios? Dios ya no habla, Dios habla, Dios habla por medio de su palabra. Dios está hablando en esta noche, Dios habla los miércoles, Dios habla los sábados. Dios te puede hablar y dice, te puede hablar, mi querido, te puede hablar por un hermano la palabra de Dios, un versículo bíblico, te puede hablar hasta por un impío, te puede hablar. Dios puede usar, Dios te puede hablar en sueños. Lo que pasa es que nosotros estamos tan arraigados a lo terrenal. Hay algo que ocurre normalmente en nuestras vidas, no tenemos tiempo para nada, ¿sí o no? Entonces, al no tener tiempo para nada, nos enseñaron las redes sociales, y el pastor Emilio, por decirlo así, de que tenemos tiempo. Porque ¿cuánto tiempo invertimos en las redes? ¿Cuánto tiempo invertimos también en ociosidades muchas veces? Y no invertimos verdaderamente con aquello que tiene trascendencia en nuestras vidas, que es derramarnos delante del Señor. Por eso es que no podemos escuchar su voz. Sin embargo, todos los discípulos que fueron enseñados, que fueron capacitados, ellos oyeron la voz de Dios. Esa voz, la que ellos oyeron, la atesoraron en su corazón. Y cuando en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, ellos pusieron en práctica la experiencia de lo que ellos habrían recibido. Lucas 9:28, desarrollamos. Y quiero irme al contexto, porque si observa tu Biblia en el versículo 21, Jesús estaba anunciando su muerte. Él enseñaba a negarnos a sí mismo, a tomar nuestra cruz, a seguirlo. Él decía que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de Jesús la salvará. Él estaba enseñando sobre la salvación que era por Cristo, por Jesús. Él estaba enseñando a depender de Él, a reconocer que el ser humano no puede solo. Enseñaba a ser humildes, a reconocer la necesidad de Cristo y de su presencia. Eso estaba enseñando. Probablemente una semana después de hablar estas palabras, ahí está, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jesús quería enseñarle algo a los tres. Era un círculo íntimo. Estos tres hombres necesitaban aprender. ¿Sobre qué?
Necesitaban aprender sobre la oración, sobre la humildad y sobre la dependencia de Dios. Leo Lucas 9:28. Y aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Me imagino esta cena. Pedro, Jacobo y Juan. El Señor nos eligió a nosotros. Somos privilegiados entre los 12 a que el pastor Jesús nos llamó a irnos a un lugar a estar solos con Él. Y me imagino también el corazón de los otros discípulos, los que quedaron. ¿Qué hicimos mal? Se habrán dicho. ¿Por qué le llevó Jesús a los 3 y nos dejó a nosotros? Medio que acepción de personas hizo el maestro. ¿Qué pasó acá? Bueno, por un lado era un círculo íntimo, sí, pero por otro lado eran los que más necesitaban. ¿Por qué te digo esto? Porque tenían 3 características importantes. Estos 3 discípulos, perdón, tenían características. Por ejemplo, una de las características de estos discípulos, eran impulsivos, eran ansiosos, eran iracundos. ¿Conoces este tipo de personas? Chispita, mete patas, denotaba su falta de carácter. Por ejemplo, Pedro le negó a Jesús 3 veces, ¿sí o no? Sí. Juan y Jacobo eran como los conocidos como los hijos del trueno. En una porción de la palabra de Dios, específicamente y puntualmente, Jesús le reprende a Jacobo y a Juan porque ellos pidieron que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Estos eran los discípulos que Jesús le dijo: muchachos, ustedes 3, vamos al monte a orar. Necesitaban ser formados en su carácter. Necesitaban de la oración. Eran muy carnales. Es que, hermanos, un creyente que no lee la palabra, un creyente que no ora, que no invierte tiempo con Dios y que no tiene una disciplina espiritual, se debe de replantear, porque la oración para el creyente es el oxígeno y la palabra de Dios es la sangre, el corazón. Y sin oxígeno, sin sangre, no podemos vivir. Entonces, si una persona dice: yo soy creyente, y no ora y no tiene la palabra de Dios, probablemente está muerto espiritualmente, porque no puede respirar si no ora. Entonces Jesús le decía a estos discípulos: vamos al monte, hay algo que les tengo que enseñar nuevamente. Jesús es el modelo a seguir. No solo enseñaba con palabras, sino con hechos y con actos. Era un hombre con autoridad. ¿Y saben qué denotaba la autoridad de Jesús? Su humildad. Él ejercía un liderazgo de dirección. Él enseñaba y la gente lo seguía. Él no le imponía a la gente: ¿sabes qué? Vos tenés que seguirme, vos también, vos no. Él enseñaba. E incluso la predicación de Jesús, y eso también en mi comienzo del cristianismo fue algo que me impactó, porque nunca manipuló. Juan capítulo 60, puntualmente, versículo 66 de Juan 6:66 dice que muchos ya no andaban con él, retrocedieron cuando él filtró las palabras de vida eterna. ¿Y saben qué después dijo Jesús en ese contexto? Le dice a sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos, su círculo era: ¿quiénes dicen ustedes también? Le dice. Jamás manipuló, jamás impuso. Él predicaba con amor. Y los que oían la palabra de Dios seguían, lo seguían. El cristianismo, el mensaje, la predicación del evangelio puro y de la sana doctrina no manipula. Apela a la gracia del Espíritu Santo que toque los corazones. Por eso que el liderazgo de Jesús y la autoridad de Jesús generaba ¿qué cosa? Humildad. Era un ejemplo. Él podía jactarse, sin embargo,
Siempre que él hizo una sanidad, un milagro, decía, ve y cuenta lo que Dios hizo. O ve. Y generalmente él le decía, sanaba a un ciego, sanaba a un leproso. Y iban y contaba a la gente lo que había hecho Jesús. Pero él no decía lo que él hacía. La gente decía lo que Cristo hizo. ¿Me explico? Jamás se vendió. Son cuestiones que hay que analizarlo. Ahora, ellos subieron al monte. Voy rápido. Ya voy entrando en la recta final. En el monte varias cosas van a ocurrir. Cuando entres en ese lugar de intimidad, varias cosas pueden ocurrir. Varias cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, Lucas 9:29, cito, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Su rostro cambió, el de Cristo. Ahora, cuando vos entras en ese lugar de intimidad, te subís al monte, esto era la transfiguración de Jesús, algo también va a pasar en tu vida. Debemos entender que orando en el monte, nuestras vidas serán transformadas. Tenés que creer, hermanos. No solo el rostro cambió, sino la ropa. Su vestido blanco resplandeciente. Es que cuando uno sube al monte a orar, Dios te hace brillar. Es la luz, la transparencia, símbolo del cambio, del aspecto. La santidad no es negociable. Acá Pablo, de una manera imperativa, dice, sed santo como yo soy santo. Sed santo. ¿Por qué cambia el rostro? Se nota, hermano querido, cuando uno tiene el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Se nota. Es una persona que agradece. Es una persona que no necesita reconocimientos. No necesita los aplausos. Tiene una identidad. Tiene convicción. Es seguro. No de sí mismo, sino su confianza está puesta en Dios. No necesita que alguien le tenga que decir algo para que pueda servir, sino ve donde hay una necesidad y es propicio para que pueda mostrar del amor, del servicio. Y esto, mi querido hermano, no es solamente en el ambiente eclesiástico, sino esto es difícil llevar y hacerlo en nuestras casas, en nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Porque el líder a quien Dios le llama sirve, ama, da. Y un esposo, una esposa que ama su familia, ¿qué da? Da su servicio, su amor a su casa, a los suyos. ¿Cómo? Con su paciencia. Y no solo el rostro cambia, sino también la ropa. Hermanos, cuando venimos del mundo, venimos con una ropa sucia, manchados. Y cuando Dios nos llama, nos limpia, quita nuestras manchas, nos purifica y nos da unos nuevos vestidos, nos da una ropa nueva, una ropa blanca que expresa, ¿qué cosa? Su santidad. Algo ocurre en ese monte, ¿sí o no? Una transformación. Jesús estaba enseñando sobre esa transfiguración. En el monte, orando, Dios te va a dar herramientas necesarias. ¿Qué, por ejemplo, va a ser esa herramienta que te va a dar Dios? ¿Cuáles son, pastor? Bueno, ¿qué debes de hacer? Es importante que le digas a Dios dónde quieres ir. ¿Cómo debes de enfrentar las cosas? Y cuando bajes de ese monte, vas a bajar con la autoridad de Dios y con la fe en Cristo. Es que estar en la presencia de Dios hace que tu mente y tu corazón se alineen a su voluntad. A mayor responsabilidad, mayor humildad. Esto decía un predicador conocido. ¿Querés conocer a una persona verdaderamente? Dale privilegios. Si querés conocer verdaderamente a una persona, dale privilegios. Porque muchas veces el corazón te juega una mala pasada. ¿Te crees por el cargo? ¿O te crees generalmente cuando empezás a subir en algún ámbito
y empezás a mirarle a todas las personas por encima, perdés completamente el rumbo. Mirar a otros despectivamente, sin embargo, Jesús enseñó que la mayor autoridad es el servicio y la humildad. Lucas 9:30, hay una revelación para tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Decirle que está a tu lado, hay una revelación para tu vida. Decirle. Hay una revelación para tu vida. Lucas 9:30 al 32. Y aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y dos varones que estaban con él. Fue algo glorioso, hermano. Fue algo extraordinario. ¿Qué ocurre en este acontecimiento? Porque decíamos que hay revelación de Dios para nuestras vidas. Aquí es quitado el velo para poder ver lo que Dios quiere de nosotros. Es importante entender quiénes eran Moisés y Elías. Moisés era un hombre que no reunía ninguna característica para ser un líder. Era inseguro, serios problemas emocionales de carácter, tartamudo, impulsivo. Incluso, él mató a un egipcio y huyó al desierto y ahí se encuentra con Dios. Dios trató con él, lo transformó, lo convirtió en el líder que condujo a la libertad, nada más y nada menos que a Israel. Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Tenía problemas depresivo, era depre. Elías mató 450 falsos profetas de Baal y Jezabel le envió una cartita, entró en la cueva y se escondió de ver toda la gloria de Dios, la unción, el Espíritu mismo de Jehová con él. Después le envió una cartita y entra en la cueva y se esconde. Se han preguntado por qué Elías, por qué Moisés aparecen en esta escena para confirmar que sus planes se van a cumplir. No importa lo que tú hayas hecho, Dios tiene un plan contigo y para descubrirlo debes de subir a ese monte a orar. Muchos van a la consejería y está bien y ponen su fe en el hombre. Nosotros como consejeros espirituales lo que hacemos es llevarle a la palabra de Dios. Porque un consejero, una consejera de Dios, lo que debe hacer al aconsejado es llevarlo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es aquella que cambia. La palabra de Dios es aquella que transforma. Y hay cuestiones en la consejería que se arreglan con el ayuno, con la oración, con los momentos de inversión de tiempo, con el estudio bíblico. Porque falta aceite. Falta espíritu. Entonces, esa revelación y esos planes se van a cumplir cuando subas al monte a orar. Ahora, hay que estar siempre en el monte. ¿Sí o no? Hay que estar. Sucedió que apartándose ellos de él, Lucas 9:33. Y si puede pasar la alabanza, ya estamos cerrando. Sucedió que apartándose de ellos. De él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas para ti, para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía, Pedro quería quedar en el monte. Y Jesús le enseñaba a Pedro: Pedro, no te subas al monte por una emoción. Cuando todo está bien, mis queridos hermanos, créeme que no te querés subir al monte. Te pregunto, es un análisis. Todo lo que yo te estoy diciendo en esta noche es para que te analices. Lo que te quiero guiar es que busques la presencia de Dios. Cuando todo está bien, la familia está bien, matrimonio estamos perfectos, económicamente bien, estamos al día con las cuentas y aún más Dios nos da para algún paseíto y gloria a Dios porque es una bendición para todos. Entonces, es como que está todo bien, los hijos bien,
el colegio bien, la escuela bien, bendecido. Te pregunto, ¿te vas al monte a orar cuando todo va bien para agradecerle a Dios? Esto yo aprendí también de nuestro querido pastor Emilio. Acércate a Dios por la bendición. Cuando te va bien, acércate más a Dios. No esperes que algo pase para acercarte a Dios. Porque cuando algo pasa, mi querido, mañana, tarde, noche, antorcha, oración, Zoom, grupo areño, full estás metido. Y se propicia así. ¿Conoce por Dios nuestros corazones, sí o no? ¿Conoce nuestros corazones? ¿El qué hace? ¿Pone en vos? ¿Qué pone? Prueba tu corazón para ver cuál es tu motivación. Entonces, no te vayas a ir emocionalmente al monte. No te vayas emocionalmente. No te vayas, analiza. Andate genuina y verdaderamente a derramarte delante del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque en el monte se experimenta el poder de Dios, el Shekiná espiritual. Lucas 9:34 dice la Biblia: mientras decía esto, vino una nube que cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Dios ha prometido su presencia para nosotros, y esa nube es el Shekiná de Dios, la manifestación suya por medio de su pueblo. ¿Vos querés experimentar el poder de Dios? Yo quiero. Debemos de subir al monte. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo sabemos. ¿Cuál es la oración eficaz? Primeramente, para entrar en la presencia de Dios debe de haber un análisis. Muchos actuamos medio inmaduramente, queriendo medio manipular a Dios. Y a Dios no le vamos, hermano querido, a impresionar. Algunos nos victimizamos. Señor, mirá a lo que me pasa. Y puede ser. Pero aún así Dios tiene el control de todo. Él es Dios. Y vos me decís, ¿cuál entonces es la oración eficaz, pastor? La oración eficaz, la primera oración eficaz que debes hacer es de un análisis, como lo hacía David. Examíname y ve si hay en mí caminos de perversidad. La oración eficaz es la oración de entrar a cuentas con Dios para poder abrir ese trono de la gracia y que los cielos se puedan abrir. Debes de asumir con madurez tus responsabilidades, confesar a Dios tus pecados, pedirle que su misericordia y favor esté contigo, que te dé fuerza para poder vencer aquellas debilidades. Sé sincero con Dios, sé transparente con Dios, y Dios va a abrir su favor y su gracia sobre tu vida. Ahí empieza la oración eficaz. Termino con esto. Te va a dar victoria a experimentar su presencia. Lucas 9:35-36 dice la Biblia: y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Yo te quiero decir algo en esta noche, hermanos. Dios te va a hablar. Y Dios te va a dar estrategias. Dios va a tratar contigo. Si hay un consejo que te quiero dar en esta noche es: déjate formar por Dios. No tengas miedo. Entregate completamente a Él y decirle: heme aquí, Señor. Así como estoy, Señor. Acá están mis mañas. Señor, quizás vendo una apariencia externa, pero en mi corazón estoy falto contigo. Yo sé, Señor, que estoy falto contigo. Pero humildemente te digo esto:
ayúdame, porque te necesito. Donde todos me ven, soy una persona. Y donde nadie me ve, su espíritu y Dios te ve. Eso tenés que saber. Nunca estás solo. Y aún me animaría a decirte esto. En los lugares difíciles donde estuviste, en esos lugares de perdición, ahí donde pecaste liberadamente y irosamente, donde contristaste la presencia del Espíritu, Dios estuvo contigo. Porque por más que huyas, no vas a poder huir de su presencia. ¿Sabes por qué Él estuvo contigo? Porque Él te quería enseñar a que puedas arrepentirte de tus pecados. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios no vino a condenarte. Dios vino por amor a salvarte. Subir al monte debe de ser algo frecuente, cotidiano. Anhelas escuchar su voz. Es una experiencia incomparable de gloria. Debes de anhelar escuchar su voz y de subirte al monte. Subirte al monte a orar. El subirte al monte a orar va a hacer que puedas escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene algo preparado para vos.